Hello everyone, welcome again to another English class for 7th grade. My name is Alejandra Rodriguez and I'm wishing you the best in these difficult times of the pandemic, and please don't forget to wear a mask if you have to go out and wash your hands constantly. Okay guys, today we will see present perfect tense. And we use the present perfect tense to express a life experience that you have had. Hoy vamos a ver el presente perfecto y nosotros utilizamos presente perfecto para expresar alguna experiencia que hemos tenido en nuestras vidas. Present perfect. Present perfect tense. We form the present perfect tense with have, has, and past participle. Nosotros utilizamos la forma del presente perfecto con have o has, que vamos a utilizar have como ustedes ven acá, con nuestro subject I, you, we, o también they, que en este caso sería yo, tú, nosotros y ellos. Con estos cuatro subjects nosotros vamos a utilizar have. ¿Y cuándo vamos a utilizar has? Cuando tengamos una tercera persona, cuando nos referimos a él, a ella o a un animal. En inglés sería he, que es él, she, que es ella, y it cuando nosotros estamos hablando de un animal. Y el past participle o el pasado participio es la forma del verbo que en español pues tiene las terminaciones ado o ido. Entonces son todas esas terminaciones que yo he comido, yo he bebido, yo he jugado, yo he corrido, yo he soñado. ¿Sí? Todas estas terminaciones. Pues lo mismo en el inglés, solo que les voy a enlistar algunos verbos en los que notamos la diferencia de cuando tenemos el verbo en presente, en pasado y en pasado participio. So let's start. Here we have our verbs. Aquí tenemos nuestros verbos y tenemos el presente, el pasado y el participio, que es el que vamos a utilizar en el present perfect tense en este tema. Y bueno, también el significado. Entonces, comenzamos a enlistar cada uno de ellos. Tenemos el verbo hacer, que en inglés es do. Tenemos el pasado, que es did. Y el participio, done. Tenemos el verbo dibujar, que en inglés es draw. El pasado sería drew. Y el participio, que es el que vamos a utilizar, drawn. Tenemos el siguiente verbo soñar, en inglés sería dream, soñar. El pasado sería dreamed, dreamed. Y el participio, que es el que nosotros vamos a utilizar en este topic, en este tema, sería dreamed, dreamed. Muy bien, tenemos nuestro verbo beber, sería drink en inglés. Y el pasado sería drunk. Y el participio sería drunk. Tenemos nuestro verbo comer, que sería eat, comer. El pasado sería ate. Y el participio sería eaten. Tenemos el siguiente verbo, caerse. En inglés es fall. El pasado sería fell. Y el participio, fallen. Y nuestro último verbo es encontrar. En el inglés sería find. Tiene pasado que es found. Y suena igual en el participio, found. Find, found, found. We will start making affirmative sentences. So we have a pattern just right here. Vamos a comenzar haciendo entonces oraciones afirmativas y tenemos un patrón o un pattern en el que nos especifica cómo vamos a hacer una oración afirmativa. Primero tenemos subject, que esos los vimos a inicio, I, you, he, she, it, we and they. En español, yo, tú, él, ella,
nosotros, ellos. Después del subject viene el auxiliary, have o has, que ya expliqué al inicio cuando vamos a utilizar have y cuando vamos a utilizar has. Has solo lo vamos a utilizar en tercera persona, él, que es he, ella, que es she, y cuando nos referimos a un animal, it. Luego viene el pasado participio, que ya logramos ver también cuáles son los verbos, algunos verbos, y su pasado participio. Y el complemento si así lo deseamos. Entonces miren que tenemos un ejemplo acá. She has walked. Ella ha caminado. She has walked. Subject. Ella, she. El auxiliary have o has, en este caso como nos estamos hablando de una tercera persona, de ella, utilizamos has. Y el verbo en pasado participio, walk, es caminar, walked, caminó, en este caso sería el participio ha caminado, walked. Ella ha caminado, walk significa caminar. Muy bien, tenemos otro ejemplo entonces. Miren acá, para seguir haciendo affirmative sentences, para hacer oraciones afirmativas, utilizamos el subject. Aquí tenemos you, que significa tú o usted. Y como no es tercera persona, entonces agregamos nuestro auxiliary have, you have. Luego, el que aparece en rojo es el verbo que nosotros vamos a pasar o vamos a colocar en pasado participio. De have, have en español es tener o haber. Y dice many jobs. ¿Cómo nos quedaría? You have had. ¿Por qué had? Porque el pasado participio de have es had. You have had many jobs. Usted ha tenido muchos trabajos. Siguiente ejemplo, que colocamos primero nuestro subject. En este caso se colocó she, se refiere a ella. Has, nuestro auxiliary. Colocamos un has porque she es tercera persona. She has it. It es comer. Ese verbo lo vimos a inicio en la lista que mostré. It significa comer. Entonces el pasado participio de it sería eaten. ¿Y cómo nos quedaría nuestra oración? She has eaten. Ella ha comido. Now we have a pattern for make negative sentences. Ahora tenemos el patrón para hacer oraciones negativas. Para hacer las oraciones negativas es bastante fácil, al igual que en las afirmativas, solo que como ya son negativas, entonces lo único que le vamos a agregar es not. Es la única diferencia que lleva. Entonces aquí tenemos nuestro patrón. Miren que tenemos subject igual. Vamos a escribir un subject. Vamos a escribir el auxiliary have o has, dependiendo a que no, si nos referimos a una tercera persona. Pero después de agregar el auxiliary, vamos a agregar not. Esa es la diferencia que tiene una oración negativa. Y luego sigue el past participle, que sería el pasado participio o el verbo en pasado participio, y el complemento. Miremos los ejemplos. You have, you nos dan el subject, have el auxiliary. No podemos colocar has porque no es tercera persona. Entonces lo dejamos tal y como está. You have. Y nos dan el verbo, el que aparece en rojo, have. ¿Y cómo habíamos dicho que era el pasado participio de have? Bueno, el pasado participio de have es had, que ahí está en letras azules. En letra azul, perdón.
many jobs. Es la misma oración que hicimos en afirmativa, que teníamos you have had many jobs. Tú has tenido muchos trabajos. Y si la queremos hacer negativa, you have had not many jobs. Otra vez, you have had not many jobs. Usted no ha tenido muchos trabajos. Siguiente ejemplo, miren. Teníamos la forma afirmativa, she has it. Luego aplicamos el patrón que nos enseñaron para hacer la afirmativa, she has eaten. Eaten es el pasado participio de it. It significa comer. Ella ha comido. Y si la queremos hacer negativa, nuestra oración, entonces simplemente agregamos un not después de nuestro auxiliary. ¿Y cómo nos quedaría? She has not eaten. Ella no ha comido. She has not eaten. Bastante fácil. Ok, so let's practice now. Miren que acá tenemos en el pequeño recuadro otra vez el patrón para que se nos haga más fácil hacer las oraciones. Si aparecen con un signo más, vamos a realizar oraciones afirmativas. Y si aparecen con un signo menos, van a ser oraciones negativas. Muy bien, en el recuadro tenemos el subject, que ahí podemos utilizar I, you, he, she, it, y bueno, todos los que habíamos mencionado. Tenemos el auxiliary, que es have o has. Recuerden que has solo lo vamos a utilizar en tercera persona. Y el past participle, el pasado participio, nos van a dar el verbo, perdón, y nosotros lo vamos a pasar en pasado participio. Y complemento, si así lo deseamos. Muy bien, nos dan la primera oración y tenemos que hacer la afirmativa. I have, entre paréntesis, el verbo do, que es hacer, que a inicio se los enlisté, a lot of things. La oración que aparece en color azul es cómo nos tiene que quedar. I es el subject, have es el auxiliary. No cambiamos have porque I no es tercera persona. Nuestro verbo do, que significa hacer, lo pasamos a pasado participio. En este caso sería done. Y luego el complemento o el resto de la oración. A lot of things. I have done a lot of things. Yo he hecho muchas cosas. Así nos quedaría nuestra primera oración afirmativa. Nuestra segunda oración. Bueno, tenemos que hacer la negativa. You have it. You, el subject. Have, el auxiliary. It, nuestro verbo, pero está en forma simple, it, comer. Tenemos que pasarlo a pasado participio y aparte tenemos que hacer la negativa. ¿Cómo nos quedaría? You, el subject, have, el auxiliary. Si nos piden negativa, recuerden que después del auxiliary iba el not. You have not y cambiamos nuestro verbo. It, comer, lo cambiamos a pasado participio que sería eaten. You have not eaten. Tú no has comido. You have not eaten. Siguiente. She has found his wallet. Y la tenemos que hacer positiva. Perdón, es he has found his wallet. Él, que es he o subject, nuestro auxiliary has, porque estamos hablando de una tercera persona que es he. He has find el verbo en su forma base, entonces tenemos que pasarlo a pasado participio que es found y el complemento his wallet. ¿Cómo nos quedaría? He has found his wallet. Él
ha encontrado su billetera o su cartera. Y si queremos hacer la negativa, simplemente después del auxiliary agregamos not. En este caso, miren cómo quedaría. He has not found his wallet. Él no ha encontrado su billetera. Let's continue practice. Continuemos practicando. Miren que acá tenemos otra serie de oraciones afirmativas. Estas ya las tenemos con nuestro patrón de perfect tense, present perfect tense. Entonces vamos a hacer como un repaso para que nos quede más claro. Ok, nuestra primera oración dice, You and my dad have read many books. Tú y mi papá han leído muchos libros. Al final de la oración aparece el verbo entre paréntesis. En este caso nos aparece read, que es leer. Y el pasado participio de read se escribe igual, pero se pronuncia diferente. Read. Nos dice, You and my dad, que sería el subject, you and my dad. Tú y mi papá. Estamos hablando de ellos. Tú y mi papá han leído muchos libros. Have, el auxiliary. Read, de leer, que es read. Many books, muchos libros. Tú y mi papá han leído muchos libros. Nuestra siguiente oración. I have been in concerts. Yo he estado en conciertos. I, nuestro subject. Have, nuestro auxiliary. Been, que viene del verbo, que es el pasado participio del verbo be, ser o estar. In concerts, el complemento o el complemento. Yo he estado en conciertos. I have been in concerts. Nuestra siguiente oración. We have ridden horses. We have ridden horses. Nosotros hemos montado caballos. We, el subject, have nuestro auxiliary, ridden, que es el pasado participio de ride, montar, horses, complemento, caballos. We have ridden horses. Nosotros hemos montado caballos. Y nuestra última oración, Susan has had toys. Susan ha tenido juguetes. Susan es la tercera persona. Estamos hablando de she o de ella, de una mujer o de una niña. She has, que es nuestro auxiliary, y utilizamos has porque es tercera persona. Had, que sería del verbo, el pasado participio del verbo have, tener o haber. Y toys, que es el complemento, juguetes. Susan has had toys. Y si queremos hacer esta oración negativa, simplemente agregamos el not después de nuestro auxiliar. Sería Susan has not had toys. Susan no ha tenido juguetes. Time to say goodbye, guys. I hope you have enjoyed and you have learned. Es momento de despedirnos. Espero que de verdad les haya gustado, que hayan entendido. Y les invito a que sigan practicando.